Hola, Hola, feliz feliz año. año. ¿Cómo están? Hope that you have enjoyed your holidays. Esperamos que hayan disfrutado sus vacaciones. Phoebe and I cannot be with you physically this year. Aunque Phoebe y yo no podemos estar con ustedes en Quito físicamente, We are praying for you and we are thinking of you. estamos orando y pensando en ustedes. Les extrañamos. Last year during the Christmas, El año pasado, durante la Navidad, we talk about the importance of discipleship. hablamos acerca de la importancia del discipulado. That is the focus for 2012. Y esta es nuestro enfoque en el año 2012. Jesus asked Peter, does he love him? Jesús preguntó a Pedro si él le ama. And Jesus said, feed his sheep 3 times. Y 3 veces Jesús dijo a Pedro, alimenta, cuida de mis ovejas. So I want to encourage you to take care of someone in the church this year. Así que este año quiero animarlos a cuidar de una persona en la iglesia este año. To really disciple someone. A realmente discipular a alguien. But we cannot give what we do not have. Pero no podemos dar lo que no tenemos. So I want to encourage you to have a very intimate relationship with God and be a disciple first. Así que este año quiero animarlos a tener una relación muy cercana con Dios y a cuidar de alguien. So I want to encourage you, be a disciple first before you disciple someone. Así que sé un discípulo antes de discipular a alguien. The vision of our church is to fulfill the Great Commission. La visión de nuestra iglesia es cumplir la gran comisión. To make disciples of all nations. A hacer discípulos de todas las naciones. So I want to encourage you to obey the Great Commission. Así que quiero animarnos, cumplimos la gran comisión. When we obey God, Cuando obedecemos a Dios, God will honor us. Dios nos honra. So I want to encourage you to really grow together as a church. Quiero animarnos a crecer juntos como iglesia and see how God will work through us as a church. y ver cómo Dios puede obrar a través de nosotros como iglesia. So let's really pray together as a church. Así que oramos juntos como iglesia and work together to disciple someone. y trabaja juntos a discipular a alguien. So Phoebe and I will be back in Singapore very soon. Phoebe y yo vamos a estar en Quito muy pronto. And want to say take care. Y queremos decir cuídense. And we will see you soon. Nos vemos pronto. Okay, ciao. Chao.